casa, metemos la bolsa del súper y ya nos vamos. No, 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 no. Las bolsas de súper no están habilitadas, no, o sea, no aprobamos meter a la heladera. Sí. No, no, no recomiendo usar bolsas de súper para guardar restos de comida. Sí. Lo mismo luego cuando yo a veces traigo las hortalizas de mi bolsa de súper y agarro y meto todo en la misma bolsa en mi heladera. Sí. No recomiendo. En primer lugar, porque nosotros tenemos que pensar en miles de factores. Yo vengo del súper, vengo del mercado, vengo del almacenero y vengo arrastrando esa bolsa de súper por toda la calle donde hay animales, pasó el smog del vehículo, miles de contaminantes que se va pegando por esa bolsa de súper. Sí. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a ir a meter en mi heladera. O sea, voy a contaminar un espacio que en teoría yo limpio, lavo, cuido, desinfecto todo el tiempo. Otro punto, ¿por qué no se permite bolsas de súper? Porque tienen químicos que puede transferirle al alimento si lo tenemos por largo tiempo. Sí. Entonces, esas no son adecuadas para guardar alimentos. ¿Qué yo tengo que tener en mi casa para guardar mis restos de comida o mis hortalizas o cualquier alimento? Tuppers. Sí. Todos ¿de plástico o preferentemente de vidrio? Puede ser de plástico, puede ser de vidrio, eso no importa. Sí. Porque los tuppers son elementos que son aprobados, que están fabricados exclusivamente para guardar alimentos. Entonces se cuida esa fabricación y son de grado alimenticio, le decimos luego. Bien. Esos tuppers incluso yo puedo trasladarlo al microondas, puedo trasladarlo en mi bolsón para llevar a mi trabajo porque están aprobados, pero las bolsas de súper no. Y que vos sabés que estábamos hablando ya en lo previo con la gente en nuestro WhatsApp y nos contaba que muchos, por ejemplo, nos daban este ejemplo, compran 5 kilos de carne, la van troceando, ¿verdad? Y la van guardando en la heladera, pero utilizan esa bolsa de súper que previamente sí. guardaron en otra bolsa sí. que está hace cuánto tiempo exactamente. ahí. Exactamente. La envuelven y después la llevan a la heladera, ¿correcto o incorrecto? No, 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 es lo ideal. Es un mal hábito que tenemos. No, es lo ideal reutilizar y mucho menos para carnes crudas. Sí. Porque es un alimento de alto riesgo. Lo que recomiendo en ese caso, si nosotros vamos a fraccionar nuestra comida, es comprar las bolsitas que son destinadas para eso, que tenemos nosotros en los supermercados. Sí. Vienen en cantidad de 20 bolsitas, 50 bolsitas y son reutilizables. Que vienen con el cierre. Claro, tiene un cierre magnético que evita que el oxígeno ingrese o que cualquier contaminante ingrese al alimento. Y esas son reutilizables. Yo uso todo. Puedo enjuagar, puedo lavar, puedo limpiar bien y volver a utilizar incluso. ¿Y el papel film, dicen? Sí, el papel film es otro aprobado. Aliado. Es sí. otro aliado. Siempre, es lo que yo siempre recomiendo, todo lo que va a mi heladera, todo lo que yo voy a resguardar en mi heladera, tiene que ir tapado. Sí. Si me sobró un guiso y yo quiero guardar solamente en el plato, voy a envolver con papel film y lo voy a guardar. ¿Qué le hace que el papel film? Le protege de cualquier contaminante que pueda existir adentro de mi heladera, porque recordemos, en la heladera está fría, hay mucha humedad y se va a empezar a pegar todo el microorganismo por ese alimento, porque muchas veces nos pasa, tomamos agua de la heladera y dice, tiene sabor a heladera. Ese sabor a heladera son microorganismos que están alrededor de ese espacio que porque no se tapó la botella de agua empieza a proliferar ahí el sabor a heladera. Hay una especie de alimentos versus bolsas porque también la gente acostumbra mucho a guardar sus panificados en las bolsas. Lo traemos al supermercado y siempre lo mantenemos en la bolsa. En su bolsa propia sí. Está bien. Podemos tener. Sí, a veces viene el panificado en su propia bolsa sí, luego. Sí. Eso lo podemos mantener sin problema. Ajá. Lo que no recomiendo es la bolsa del súper, la camisilla. La camisilla. Esa es la que no la recomiendo. Que tiene la tinta. Exactamente. Eso a ver, puede afectar. Sí, sí, todo ese químico se adhiera al alimento. No es lo recomendable. Usen, reutilizan esas bolsas para el basurero. Muy bien. Perfecto. Inge, otra pregunta. Lavamos todito nuestro plato. Traumada que tiene que estar todo ahí limpito. Sí. Pero voy a querer guardar todo. Porque ya te molesta y está mojado y vos querés secar ya eso y meter ya cada cosita en su lugar. El trapo. El trapo. Tenemos que tener un trapo destinado para secar platos, un trapo destinado para secarme las manos y un trapo destinado para tapar comida. Porque ya vi varias veces que ese mismo que se lava todo, se seca las manos, se va y tapa ahí encima la comida. Su comida. Sí. Vos estás adhiriendo montones de microorganismos y olores incluso a ese alimento. Entonces, por lo menos dos trapos de cocina. Uno
para secarme las manos y otro para secar mis cubiertos. Vos sabés que estamos realmente muy entusiasmados con esto, porque estamos aprendiendo tips muy interesantes. Yo creo que a veces hay que hacer otro capítulo de alimentos y heladera. Sí. Tenemos dos ejemplos. Acá Melissa dice, por ejemplo, vos cortás la cebolla, dejás y te agarra toda la heladera. Y eso podés guardar en las bolsitas, en las bolsitas que tienen el cierre magnético, Y otro problema. En el WhatsApp dice, se rompió el huevo, ponemos en la vasijita esa de vidrio y le metemos en la heladera. No, ese hay que tapar con film. Y tapás con film, sí. Tapás con film, pero no... ¿Tapás? El jabuino. No, sí. Eso va, se va a empezar a deteriorar el huevo, porque el huevo es muy delicado. Y más de 24 horas, no. Prohibido ya después. Sí, ese huevo enseguida tienen que usar. Cualquier tortilla pueden ir a hacer enseguida. Lice, vamos a ver si te vas a atajar o no de tu cabeza. ¿Qué vamos a ver? Lo que va a responder la gente en las preguntas que le hicieron. Melissa salió a hacer preguntas y esto fue lo que le vamos dijeron. A escuchar. ¿Utilizas bolsa de plástico para guardar tus comidas? La verdad que ahora mismo estoy suplantando eso. ¿Con qué? Con cajas de cartón, utilizando lo que sería el reciclado. ¿En serio? ¿Y qué tipo de comida sueles guardar entonces ahora en las cajas de cartón? Y en las cajas de cartones, por ejemplo, suelo traer lo que sería, no sé, tipo sándwich, empanadas, todas esas cosas. ¿Tuppers? Sí, tuppers. ¿El tuppers pone otra vez en la bolsa de plástico? Y la verdad que no. ¿Ya no? Ya lo traigo así mismo. ¿Y qué otras alternativas vos sugerís o crees que es buena para no utilizar la bolsa de plástico? Y están las bolsas reutilizables, las bolsas craft, por ejemplo, y las bolsas que son así de otro tipo de material que normalmente se vende, que es para llevar las cosas al súper. Sí. Esa es tu alternativa, ¿no? Directo en el tupper, en un... Tupper y el cosito ese térmico. Actualmente no estoy lo usando. Sé que afecta mucho en la parte del ambiente, pero... Contamina mucho. Quiero hablar sin saber tampoco. Claro, contamina mucho. Claro, sí, contamina mucho. O sea, lo que se habla demasiado y se trata, ¿verdad?, de sacar, implementar cosas nuevas que no afecte tanto al ambiente. ¿Y cuando me voy al súper? Cuando me voy al súper, más que nada, para guardar mis compras. Que por ejemplo, verduras, comida, verdura, carne, leche, todo eso. Y realmente si vamos por el impacto, no, ¿verdad? Lo mejor es utilizar las bolsas reutilizables o llevar ya una bolsa que tenés en tu casa. ¿Solés usar bolsa de plástico para guardar tu comida? No. Por ejemplo, cuando es tema de comida, por ejemplo, se puede darle a los animales todos esos restos, ¿verdad? No se aparta. Sí. Hay... O sea, lo mezclas todo. Así mismo. Que pasaron, pero no la prueba. Nuestros y alguno, había una que salió con 5 felicitados. Ah, muy bien. Pero el que mencionó los cartones, no. No. No, nada de cartones y nada de madera. Tenía que ver la cara y que cuando dijo el cartón, así todo. Lo... No. Tenemos que tener en cuenta que los cartones, ¿dónde siempre tenemos muchos cartones? En los depósitos. Sí. En los depósitos no siempre hay control de plagas. ¿Y qué hay siempre en los depósitos? Ratones y cucarachas. Sí. Y esos cartones estuvieron en contacto con ese tipo de plagas y lo que yo voy a hacer es voy a trasladar todos los restos de esas plagas a mi heladera. Entonces, cartones no. Bueno, yo tengo una pregunta más, Marcia. Adelante. Hicimos guiso de arroz en una olla X y sobró ese guiso de arroz. Y ya es medio yeto cargar, ¿verdad?, en un tupper para guardar la heladera de noche. Ya te olvidaste, ya metiste nomás ya en esa olla, tapaste y ya chavo en tu heladera. No es recomendable guardar ollas en la heladera. No, es lo recomendable trasladar. Sí. Porque las ollas no tienen un cierre hermético, no tienen una tapa hermética que evite la contaminación. Aparte de que la olla estuvo en contacto con calor y luego vas a trasladarlo al frío. Eso va a dañar hasta tu propia heladera o tu olla. Trasladarlo nomás al tupper, toma... 2 minutos te va a llevar de tiempo trasladar al tupper y guardarlo en la heladera con acá tapa. Acá está mensajeando el más peque de la casa y dice, por oro amanecido pues se puede comer, tía ingeniera, dice, el que está afuera. Puedes comer, pero el sabor ya no va a ser el no mismo. No va a ser el mismo. Pero no te va a hacer mal no en la panza. No te va a hacer daño. Ah, entonces puedes sobre y puedes meterle, dice, sin problema alguno. Ingeniera, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Dalma González, como siempre, aprendimos muchísimo, así que espero que hayan anotado todo lo que dijo, ¿verdad? Y vayan enseñando también en casa. Gracias. Ya venimos. Gracias.